Take me on a date, I deserve a break. I don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buy, buying what you need. You got the night to fight, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and baking apple pie. I never learned to do, but I can write a hook. Sing along with me, sing, sing along with me. Sleeping on the left side of the bed, hey. Open doors for me and you may get some kisses. Don't have a dirty mind, just be a classy guy. Buy me a ring, buy, buy me a ring. You gotta know Venga. How to treat Vamos. Me like a lady. Venga, Even toma. Vamos, venga. Tell me everything's all right. ¡Qué bien ha cantado! ¡Súper bien! O sea, sí, pero como una profesional. No, pero no como lo sé, pero canta muy bien. Bien. ¡Paella! ¡Qué bonito momento! Gente en un plató gritando paella, paella. Parece que tengáis hambre o algo. Claro, muy bien, al punto de sal, fantástico, ¿qué os ha parecido? Wow. Bueno, felicidades para ella, porque bueno, pedazo de actuación, pedazo de maravilloso. Tema. Qué bonita voz, sí. Cómo se mueve. Canta muy bien, ¿no? Muy canta bien. Se ha despistado muchísimo. Muy bonito. Muy bien. Bueno, muy bonito. Pues dadme teorías. Mira, me voy a tirar a la piscina, por las pistas. A ver. ¿Quién ha sido una pionera, incluso en el corte de pelo, que salía ahí cortándose el pelo? ¿Quién ha sido alguien que lleva en su profesión entrenando desde que es muy pequeña? ¿Quién sus mejores momentos los ha pasado cerca del mar porque fue una de las estrellas de las Olimpiadas del 92? No sé si bailaría así, no sé si cantaría así, pero ¿quién sería una grandísima fantasía que estuviera ahí dentro? Arantxa Sánchez Vicario. ¡Wow! ¡Wow! Y una cosa, Arturo. Durante todo el vídeo, la paella ha estado tirando limones, 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 pelotas que serían las pelotas de tenis. Amarillas, todo Anda. Encaja. Bueno, eso está muy bien. ¿Puedo? Qué bien, qué bien, qué bien. Arturo, yo creo que Sánchez Vicario es muy buena, pero lo que nos ha despistado esta vez es que cantaba sí, muy bien. Y se movía muy bien. Que cantaba muy bien, que se movía como pez en el agua encima del escenario. Entonces yo de repente he hilado. Hay una gran cantante que fue peluquera ¿Qué? Antes que cantante. ¿Qué? Una cantante que dice que esos recuerdos en el mar, que la sal le lleva al mar y que en ese momento, en ese mar, estuvo feliz y que tiene unos recuerdos muy bonitos. Ay. Quizá cuando cantó para las Fuerzas Armadas. ¡Oh! Es esta persona, Marta Sánchez. ¡Ay, desesperada! ¿Era peluquera? Paz está nerviosa. Sí, estoy nerviosa porque de repente me cuadra todo. Ella ha viajado por todo el mundo cantando. Hombre, claro. Lo de peluquera. La persona que yo pienso, su madre, era peluquera. Esta persona que yo pienso ha hecho anuncios de un gran barco. ¿Ah? Y de repente, claro, y de repente es una estrella internacional que la conocen en todos lados del mundo. Yo creo que debajo de paella está Penélope Cruz. ¿Te imaginas? Claro, de paella. Y la madre de la peluquera. Claro. Mota.
Es muy complicado. Es muy complicado. Pero Martísima, y si dice plato típico español, porque todo el mundo se pirra. ¿Y si es el flamenco? ¡Ah! ¡Ay! Su chuchup lo recibió desde pequeña. El hervor, ¿eh? Claro. El hervor artístico, que cuando te asomas al caldero hace... Bueno, pues eso, ella lo recibe pequeña. ¿Qué me está diciendo con eso? Ay. Que procede de una familia de artistas conocidos. Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué no pensar que pudiese ser Rosario Flores? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esta paellita! ¿Lo has pensado? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me la quiero comer ya! No sabemos quién eres, pero hija, qué gracia.